Hola, hola, buenas noches. Noches. Buenas noches, Denis. Los demás, veo que ya se conectaron. Espero vayan regresando. ¿De dónde andan? Ya en unos minutos comenzamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya casi son las 8. Vamos a ver, esperamos se conecten los demás. Ok, son las 8 en punto. Vamos a iniciar. Buenas noches, los que están escribiendo ahí en el chat. Bienvenidos a los que ya están por acá. Un gusto saludarles. Ya se van a presentar ustedes también. Bueno, queremos conocernos un poco más antes de arrancar con este curso. Bienvenidos a el módulo 1 de inglés corporativo
del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Okay. Bueno, vamos a iniciar en esta noche con la primera asistencia de la noche, ¿verdad? Voy a tomar asistencia. Por favor, necesito que las cámaras estén encendidas. Yo creo que ya todos saben de que ese es un requisito de INSAFOR para este tipo de cursos, que las cámaras deben estar encendidas. Así es que, a ver, Consuelo, Alejandro, Allison, Irma. Pueden ir encendiendo sus cámaras. Gracias, gracias. Voy a pasar la asistencia. Al pasar la asistencia, bueno, en primer lugar deben estar con las cámaras encendidas y en segundo lugar, cuando escuchen su nombre, tiene que escucharse y quedar pues en la grabación que ustedes responden presente. ¿De acuerdo? Es que cuando yo llame su nombre, digan presente, querido profesor. No, solo digan presente, ¿verdad? Para que se escuche ahí su voz y quede grabada. ¿De acuerdo? Porque estos videos, estas asistencias son auditadas por INSAFOR. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos entonces con la asistencia, con la lista que se me ha proporcionado para este curso. Y comienzo con Abel Alexander Santa María Melgar. ¿Ya llegó? Abel Alexander Santa María Melgar no ha llegado todavía. Entonces, bien. Allison Natalia Jurado Anaya. ¿Ya llegó? Presente. Eso, excelente. ¿Faltó el querido profesor? Ah, no. Ok, Allison Natalia, bienvenida. Gracias. Andrea Margarita Deras Pérez. Andrea Margarita todavía no está. Claudia Noemí Escamilla Mena. Aquí estamos, presente. Ok, puede encender su cámara, por favor. Y los que van entrando, los que tienen apagada todavía. Ok, aquí estamos. Eso, bienvenida. Gracias. Claudia Raquel Córdoba Torres. Claudia Raquel Córdoba Torres. Todavía no. Consuelo Saraí Rivas López. Presente, profesor. Ok, bienvenida, Consuelo. Cristina Concepción Morales Marcia. Cristina Concepción Morales. Ya no. Denis José Enríquez Quiterio. Presente. Ok, bienvenido, Denis. Gracias. Ernesto Antonio Martínez Peñate. Ernesto Antonio Martínez Peñate. Todavía no. Franklin de Jesús Cortés Tejada. Presente, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Franklin. Gracias, un gusto. Gracias, igual. Gerson Edenilson Monterrosa está. Presente, presente. Perfecto, bienvenido, Gerson. Hernán Antonio Chacón López. Hernán Antonio Chacón López.
Todavía no. Humberto Alejandro Mendoza Molina. Humberto Alejandro Mendoza Molina. No se te escuchó, escuchamos un... Presente, profe. Eso, ahora sí. Irma Iris Ortiz de Ortiz, perdón, de Hernández. Irma Iris Ortiz de Hernández. Presente. Ok, bienvenida, Irma. Gracias. Marina Elizabeth García Melara. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches, buenas noches. Bienvenida. Ah, gracias. Mauricio Emilio Moren Robles. Presente. Es Moreno. El apellido. Moreno. Ah, sí, solo sí, me aparece Moren en la lista. Ahorita le agrego la O. Ok, bienvenido, Mauricio. Paola Nereida Pineda Flores. Paola Nereida Pineda Flores. Todavía no. Roberto Antonio Arévalo Parada. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Igual. Vilma Elizabeth García de Rivas. Vilma Elizabeth. Presente. ¿Dónde, dónde? Por ahí ya la vi. Presente. Bienvenida. Okay. Yesenia Brendalí Bonilla de Reyes. Buenas noches. Presente. Ok, Yesenia, bienvenida. Y Douglas Stalin Peña Cáceres. Buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Ok, quiero repasar con los que no estaban presentes, a ver si ya llegaron. Abel Alexander Santamaría. No. Andrea Margarita Deras. Presente. Ok. Claudia Raquel Córdoba. Micrófono, Claudia. Presente. Excelente, bienvenida. Gracias. Cristina Concepción Morales. Todavía no. Ernesto Antonio Martínez. Todavía no. Hernán Antonio Chacón. Presente. Ok, llegó. Paola Nereida Pineda. Presente. ¿Dónde sonó ese presente? Ahí está. Y ya está. ¿Hay alguien que está acá y no lo mencioné? No. Perfecto. Al parecer. ¿Hola? Ernesto, al parecer, le digo, lo tengo yo enfrente en mi pantalla y le está haciendo... Aló, hola. Como que no se le oye. El audio del audífono no me funciona, pero estoy presente. Ah, pero no te mencioné, así va. Bien, Ernesto Antonio Martínez. Ah, ok, ahora sí. Perfecto. Bueno, de nuevo, bienvenidos, ¿verdad? Déjenme presentarme. Tenemos acá de parte de la empresa una presentación, ¿verdad? Para que me conozcan un poquito. Ya nos vamos a ir conociendo más. Solo déjenme compartir pantalla para presentarme. Ok, aquí está, aquí estoy, miren. Mi nombre es Saúl
Montoya o Saúl Ernesto Montoya, ¿verdad? Yo soy profesor en idioma inglés, profesorado en idioma inglés, también tengo un diplomado de teología y bachiller de aquellos tiempos en que todavía existía un bachillerato que se llamaba bachillerato en química y biología. Me gradué de bachillerato en 1982, creo que algunos de ustedes ni habían nacido cuando yo estaba saliendo de bachiller, ¿verdad? He trabajado como facilitador, como docente de inglés. Y por ahí se oye un feedback, Irma. Irma, me parecía que estaba en otro dispositivo también, es cierto, ya lo... Sí, ¿verdad? Está en otro dispositivo también. Hay que tener uno por lo menos en mudo para que no nos haga feedback. Gracias. Bueno, actualmente como facilitador para el programa de INSAFOR, del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, con Regal International, que es la academia con la que estamos estudiando. El Regal International, pues, es la razón social, ¿verdad? Y el nombre comercial es Inglés Corporativo, ¿no? Es la academia con la que está. Inglés Corporativo por de Regal International. Ya tengo como 7 años quizá de estar con ellos, ¿verdad? En este programa de Inglés para el Trabajo. También antes de eso estuve con el ITCA, en la Academia de Inglés de Litka, estuve trabajando con los cursos de inglés, con los cursos de INSAFOR de Litka, los que se llaman Empresa Centro. No sé si ustedes han escuchado hablar de esos cursos. Son cursos técnicos de diferentes carreras y se les da inglés básico a muchachos y también inglés técnico. En las diferentes ramas, ¿no? Hay técnico en electricidad, técnico en aire acondicionado, en mecánica automotriz, en mecánica industrial, en administración de empresas, ¿en qué más había? En soldadura, de mesero, bartender. Y yo estuve, pues, ya parte de mi tiempo con el ITCA, con ellos estuve como 10 años, estuve en esas carreras técnicas, enseñando inglés básico e inglés técnico. Antes, mucho antes, ¿verdad? Estuve en algunos colegios, como pueden ver ahí, colegios privados. ¡Wow! Niños de kinder, de prepa, ¿verdad? Tremendo. Me hacían cantar, saltar, bailar y de todo. Pero estaba más joven, hoy ya no le entro a eso. ¿Verdad? Es muy, muy movido. Admiro a mi esposa, ella trabaja con primer grado y ella todavía tiene esas energías chuchando. Ok, pues eso actualmente también durante el día, algunas horas del día, 4 horas prácticamente, trabajo como intérprete para una compañía que se llama Language Line Solutions, que a su vez subcontrata a una empresa peruana que se llama Interpretia, y que ha contratado aquí en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Argentina, intérpretes. Trabajamos como intérpretes, al principio intérpretes para diferentes compañías de todo tipo de servicios, de electricidad, aseguradoras, bancos, y la gente que no habla inglés, ¿verdad? Llama y solicitan un intérprete y ya nos contactan a nosotros para hacer ahí de intermediario. Posteriormente me trasladaron al área médica. Estoy en el área médica ahora desde hace ya unos 3-4 meses, más quizá, recibiendo pues llamadas de hospitales, de médicos, de enfermeras, ¿verdad? Igual siendo intermediario y como intérprete entre las personas que no hablan inglés y los médicos, enfermeras y todo el servicio. Bonito, interesante, he aprendido mucho términos, ¿verdad? Médicos,
una bonita experiencia. Ya tuve la experiencia de estar en medio de un parto ahí interpretando, diciéndole a la muchacha, puje, 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 ¿verdad? Y respire, respire, ¿no? Que fue una de las cosas más tensas que he vivido, ¿no? Estar ahí en medio del parto entre los médicos, las enfermeras y la paciente. Y algo otras cosas, procedimientos quirúrgicos sencillos también, ¿verdad? Que toque estar ahí en medio. Es muy interesante, muy bonito el trabajo. Sería mejor si lo pagaran mejor, pero bueno, estamos aquí en América Latina, si no. Y eso, pues, en eso estoy, ¿verdad? Dando clases ahora con inglés corporativo y con algunas otras compañías también que sirven a través de INSAFOR. Esa es mi experiencia en la docencia y en el área de inglés. Vivo en Lourdes, Colón, casado, ya con 4 hijos, todos mayores, bueno, la menor tiene 21 años, trabaja en call center, en Centrix. Mi hijo varón, el tercero, es maestro de matemática. Mi segunda hija es egresada de la licenciatura en educación para la salud. Y mi hija mayor, que es la que ya me hizo abuelo, es licenciada en administración. Esa es mi familia. Y aquí estamos en Lourdes, Colón, ¿verdad? Para que me conozcan un poquito. Luego hablemos un poco acerca de los requerimientos dentro de este programa. Número 1, algo que pues nos sirva, porque ahorita ya vi que algunos no lo han hecho así. Al momento de conectarse a la clase de Zoom, ¿verdad? Usualmente tienen que escribir su nombre. Se les pide que por favor escriban su nombre completo, ¿verdad? Vean, nombre completo. Al conectarse a la plataforma. Algunos, ¿verdad? Solo han escrito un nombre, un apellido, pero no es cuestión de, por las auditorías que hace INSAFOR a las clases, que se les solicita que por favor escriban su nombre completo, ¿verdad? Entonces, si alguien lo quiere hacer ahorita, lo puede hacer ahí en donde está su imagen, hay 3 puntitos, si no me equivoco, y ustedes pueden dar esos 3 puntitos y dice cambiar el nombre o rename, si lo tienen en inglés, y pueden escribir su nombre completo. Y lo ideal es que a la hora de que entran a la clase, ¿verdad? Parece que hay un proceso de registrarse en la sesión y tienen que escribir ahí su nombre y correo, parece, ¿verdad? Entonces escriban ahí su nombre completo, por favor. ¿Cómo se inscribieron en el curso? ¿De acuerdo? Porque a veces puede haber personas con nombres parecidos y puede causar confusión a la hora del conteo de la asistencia, ¿no? Como ya vamos a mencionar más adelante, la asistencia INSAFOR la audita y les cuenta no solo los días de clase, sino los minutos de conexión en la clase. Entonces, de repente puede haber alguien con un nombre parecido y se le acreditan los minutos a quien no se debe. ¿De acuerdo? Y se afecta, pues, al que se le van, no se le acreditan los minutos. Entonces, para evitar eso, se le solicita nombre completo, por favor. Y en el caso de los oyentes, ¿verdad? Los que son oyentes, dice agregar luego de su nombre la palabra oyente, ¿ya? Después de su nombre, ¿no? Así pues INSAFOR sabe quiénes están como oyentes en permiso. Esto sí, ¿verdad? Yo sé que a muchos no les gusta, a muchos les da problema en la conexión, sí. Si hacemos esto, pero ni modo, señores, no es requisito del maestro, no es capricho mío, no es capricho de inglés corporativo,
el requisito de INSAFOR. Cámara encendida durante toda la sesión. Vean toda la sesión, no solo cuando se pasa asistencia, sino durante toda la sesión. INSAFOR tiene ese requisito. Asumo que se les dijo a la hora de inscribirse, pero tengo que mencionárselo de nuevo. Número 4, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, tratar de ubicarse en un lugar donde no haya mucho ruido o sonido ambiente, ¿verdad? Claro, en su casa, ideal no estar cerca de donde está la familia viendo el noticiero, viendo la novela, ¿verdad? Viendo televisión, no estar cerca, ¿verdad? Porque se escucha el ruido, sobre todo a la hora de que les pedimos practicar pronunciación, que les pedimos encender su micrófono, vamos a estar escuchando el ruido, ¿verdad?, del ambiente. Entonces, tratar de ubicarse en un área, yo sé que a veces cuesta, las casas a veces son pequeñas, pero pedirle de favor a la familia que le bajen volumen o qué sé yo. De acuerdo, y mientras no tengan o tomen la palabra, pues mantener el micrófono apagado. Y se les solicita, pues, participación activa, ¿verdad? No solo estar presente ahí, ¿no? Y calladitos y todos tímidos. No. Acá vamos a estar haciendo mucha participación, muchas preguntas o modelaje del vocabulario, del lenguaje, de las prácticas, de las conversaciones. En los grupos también, porque vamos a trabajar mucho en grupos. Y algunas veces muchos dicen, no, pero mire, es que mucho trabajo en grupo. Pues la idea es que en esos trabajos, en grupos pequeños, practiquen más, ¿verdad? Aquí somos 20, 21, y entonces que todos practiquen, pues no es lo más fácil, no es posible siempre, pero en el grupo pequeño sí hay 3 o 4, ¿verdad? Y entonces participen activamente ahí en los grupos. Cuando se les envía a grupo pequeño, no es para que se desconecten, se vayan a tomar café, se vayan al baño, ¿verdad? No. Es para que hagan el trabajo en equipo como se les solicita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Asumo que todo está claro. Dicen por ahí que el que calla, otorga. Entonces, estamos entendidos, ¿verdad? Continuemos entonces con la presentación. Hay todavía un poco más. En cuanto a la asistencia, ¿verdad? Se requiere asistencia al 100% de las clases. No al 80, no al 20, no al 50, no. Al 100% de las clases. Y eso significa, recuerden, 120 minutos diarios. No 60 minutos, no 30 minutos. Sí, yo estuve en todas las clases, teacher. Sí, pero solo se conectó media hora. ¿Verdad? Eso le va a afectar. De acuerdo, porque se le cuentan no los chequecitos del día, sino los minutos conectados. Asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es lo que les estoy diciendo. ¿Verdad? Los 120 minutos que dura la clase. Es lo que deben estar. La asistencia se toma en 3 ocasiones. Por cierto, déjenme, si yo siempre programo mi alarma a las 9 de la noche, porque si no se me olvida a mí tomar la asistencia de mitad de la clase. Ok. Ahí está. A las 8, ¿verdad? Nomás entrar, 8, primera asistencia. Hoy pues les di chance, ¿verdad? A los que
iban llegando tarde, le volví a preguntar si habían llegado, pero usualmente no se hace eso. Luego, a las 9 de la noche, pasamos una segunda asistencia y 5 minutos antes de terminar la clase, pasamos una tercera asistencia. ¿De acuerdo? Se requiere que en las 3 estén presentes. Se tomará como válida su asistencia, ¿verdad? Al escuchar al participante decir presente o decir presente y tener cámara encendida. ¿Ok? O sea, no, yo estaba, ahí estuve, teacher. Usted ve el video, yo ahí estuve, ahí me va a ver. Se conectó, sí, pero a saber dónde se fue porque no contestó a la hora que se le pidió la asistencia. Entonces, eso no se le tomará en cuenta. ¿De acuerdo? También hay sesiones uno a uno, sesiones individuales, sesiones personalizadas disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. O sea, todos los días al final de la clase vamos a tener 10 minutos. Un día para cada uno, ¿verdad? Son 20 alumnos inscritos y son 20 días de clase, pues de acuerdo a la asistencia le corresponden 10 minutos a cada uno, ¿no? Y vamos en orden de asistencia. Por ejemplo, hoy le toca al primero de la asistencia, que en este caso es, decíamos, Abel Alexander Santa María, que no sé si ya llegó, había llegado hace un rato, ¿verdad? No sé si ya llegó, pero si no está él, sería con el siguiente, el número 2, con quien tendríamos la sesión personalizada hoy al final de la clase. A veces si no hay dudas, sobre todo por ejemplo hoy que es el primer día, apenas vemos algunas, no vemos mucho, si no hay dudas, lo que vamos a hacer es practicar un poco, ¿verdad? Lo que hayamos visto hasta la fecha. Y permisos, pues no hay permisos, ¿verdad? Es decir, si alguno me escribe, teacher, mire, que yo no voy a poder asistir a la clase de hoy. O sea, yo no lo puedo obligar a que entre, pero tampoco le puedo poner asistencia, ¿verdad? Entonces yo no puedo otorgar permisos, nadie puede otorgar permisos. Yo puedo nada más escribir una razón porque usted me dijo, ¿verdad? Por la cual no asistió, pero igual le tengo que marcar inasistencia. ¿De acuerdo? Así es que no hay manera de que le cuente como asistencia si usted no se conecta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Como dicen en las bodas, ¿verdad? Hable ahora o calle para siempre. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Ok. Vamos a hablar de las tareas y evaluaciones. Déjenme volver a compartir. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. ¿Verdad? Les voy a mostrar en la plataforma. Y espero que ya todos hayan probado su enlace para la plataforma. Es esta. Ya todos pueden. Espero que ya todos ya puedan ingresar acá, ¿verdad? A su, al curso, ¿no? Se les envió el enlace para el curso a cada uno. Principiante módulo 1. ¿Verdad? Y acá están las 4 unidades o 4 secciones, una por semana, ¿verdad? Esta semana comenzamos la lección 1, unidad 1,
El tema es Get to Know Someone. Entramos acá y tenemos... Acá van a ir quedando grabadas las videoconferencias, es decir, las clases. Este video solo está acá de relleno. Acá mañana ya va a estar el video o la grabación de la clase de hoy. Esto lo estoy grabando y mañana ya por la mañana se sube a la plataforma el video de la clase. Okay. Si alguien la quiere ver acá, la puede ver acá. Y si no, la puede volver a ver en YouTube. También se les ha proporcionado el enlace para la lista de reproducción de este grupo. Acá no hay nada por el momento. Esta misma noche yo subo el video a YouTube y ya lo pueden ver. El día de mañana ya está en YouTube y también en el transcurso de la mañana de la academia lo suben a la plataforma. Después del video, después de cada video, hay una tarea. Vean, tarea 1. Ingresan acá y están las tareas que ustedes deben de ir completando. Si ustedes desean, ustedes pueden adelantarse con estas tareas, ¿verdad? Eso no es problema, no tienen que ir justo después de cada clase. Si alguno cree que ya las puede hacer o puede intentar hacerlas, ¿verdad? Usted puede ir avanzando en cada tarea. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Ven? La mayoría son así de selección múltiple o de rellenar poco. Son tareas sencillas. De estas tareas y de los exámenes que hay en la plataforma es que se saca ese 80% de nota. No hay otras cosas extra. Teacher, ¿me puede dejar alguna tarea para mejorar mi nota? No. La nota se saca de estas tareas, ¿verdad? Unidad 2, igual, entramos, ahí están los espacios donde van los videos y las tareas, ¿verdad? Al final de la unidad 2 hay un examen de mitad del curso. Al final de la unidad 2 está el midterm exam, el examen de medio curso, ¿verdad? También tienen que hacerlo. Déjenme ver. En la fecha límite del primer examen y de las dos unidades para que ya estén hechas es el viernes 25 de marzo. ¿Verdad? Todos los viernes ya tienen que estar terminadas las tareas de la unidad de esa semana. Es decir, este viernes a la medianoche ya tienen que estar las tareas de la unidad 1. ¿De acuerdo? Porque por la noche, de preferencia antes, ¿verdad? Porque yo subo las notas a el cuadro de notas de la academia. Ya el sábado por la mañana yo tengo que entregar. Todos los sábados por la mañana yo entrego. Andrea Margarita, me veo que está levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, en esta ocasión, cuando nos vayan a decir que hagamos las tareas, o sea, ustedes nos van a indicar, o después de cada clase la vamos a seguir haciendo. No, ustedes pueden irlas haciendo incluso por adelantado. ¿Verdad? No hay problema. No hay problema. ¿De acuerdo? Lo importante es que no las acumulen y que ya el viernes quieran hacer todas las de la semana. Aunque son cortas, pues les va a llevar un poco de tiempo. Dime, Emilio. Profe, buenas noches. Una consulta. ¿El MIPS se puede hacer antes? ¿El examen? Sí, exacto. Sí, también. Claro.
Incluso, o sea, las tareas, los exámenes, ustedes los pueden hacer todas las veces que sea necesario hasta que obtengan una nota, una buena nota. O sea, lo importante aquí no es la nota, sino aprender. Entonces, ustedes pueden hacer, la primera vez la hicieron, me saqué 40 nada más. Ay, ya voy a fallar, voy a aplazar el módulo. No, vuélvalo a hacer. Va a quedar guardada la última nota que usted obtenga, la última que usted deje, ¿verdad? Esa es la que va a quedar registrada. Pero eso sí, ¿verdad? Ya después del sábado, tienen que avisarme si ya algo pasó, porque si no, yo no voy a regresar a la unidad anterior. ¿De acuerdo? Ya deben de dejarlo. Dime. Lo mismo sería para mí, eso que dice usted, de hacer una y otra vez. Los exámenes. ¿Sí? Sí, sí, pueden hacerlo, ¿verdad? Hasta que obtengan la nota necesaria, la nota mínima de 80. Bueno. ¿Verdad? Esa nota se saca de tareas y exámenes. ¿No? La nota al final del módulo, de las tareas y los exámenes. Bien, entonces dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, sí, ya que ese registro es enviado a INSAFORM semanalmente. El examen de medio curso para el viernes 25 de marzo y el examen final para el viernes 8 de abril. ¿De acuerdo? El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. El manual acá lo tienen. Creo que aquí está, ¿ve? Donde dice Student's Manual. Aquí está el manual, parte 1. Ustedes lo pueden descargar para tenerlo en sus computadoras, en sus tablets, en sus teléfonos. Imprimirlo si quieren. Acá lo pueden tener. ¿De acuerdo? El manejo de la plataforma de Zoom, bueno, mantengamos el micrófono en mute, en silencio, la cámara encendida, ¿verdad? Bueno, un breve repaso del Zoom. También tenemos el chat, ¿verdad? A veces en algunos ejercicios, algunas prácticas, yo les voy a pedir, escríbanme la respuesta de tal ejercicio en el chat, ¿verdad? Entonces ahí en el chat de Zoom, ahí me van a escribir, ¿verdad? Cualquier respuesta o cosas, comentarios. Y bueno, también el levantar la mano, como ya algunos vieron, ¿verdad? Lo tienen ahí donde dice reacciones, o algunos tienen tres botoncitos al lado derecho, y ahí están las reacciones para levantar la mano. A veces yo les voy a pedir que levanten la mano para saber que ya terminaron algún ejercicio que les he puesto. Acá, ahí se levanta la mano. Bueno. A ver si hay algo más. Eso sería todo. Ah, bueno, algo en la plataforma que les quiero mostrar. Voy a compartir de nuevo. Acá en la plataforma de inglés corporativo, si logran ver en esta parte de abajo, hay algo que se llama centro de ayuda. ¿Ve? Acá. Centro de ayuda. Ahí hay algunos recursos que ustedes pueden aprovechar. Hay varios recursos.
¿no? Cómo crear una cuenta de Zoom, cómo descargar la aplicación de Zoom. Bueno, eso ya lo saben porque ya lo están haciendo. Cómo activar la cuenta de inglés corporativo. Alguien parece que estaba escribiendo algo por ahí en el chat de WhatsApp. En cómo ingresar a la plataforma de aprendizaje, restablecer la contraseña de la plataforma de aprendizaje, algunas cosas que pueden, problemas que pueden encontrarse. ¿Verdad? ¿Cómo probar el audio? No, hay algunas cosas pues que pueden. También tenemos recursos académicos. Acá vean recursos académicos. Ups, ¿verdad? Hay algunas presentaciones de gramática, de pronunciación, vocabulario, videoconferencias. Son recursos para leer más, investigar más, estudiar más. ¿De acuerdo? Eso está, ¿verdad? En la plataforma. Acá donde dice el centro de ayuda. ¿Verdad? Centro de ayuda. Bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta, people? ¿Más? ¿Estamos claros? ¿Ya todos ustedes están en el grupo de WhatsApp? ¿Hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp? Yo creo que no he sido agregado al grupo de WhatsApp, de hecho. Se les envía un enlace para que ustedes activen el enlace y se unan al grupo. En el correo donde se les envían todos los enlaces del curso, de la plataforma, ¿verdad? Ahí debe, usted puede buscar y porque esa es la manera más fácil para agregarse al grupo de WhatsApp. Si lo busca en este momento sería bueno porque hay algunos recursos que yo ahí comparto, ¿verdad? Algunos recursos de aprendizaje, imágenes, ¿verdad? Que yo les paso para que tengan ejercicios, tal vez para reforzar la práctica. Ahí se los comparto. Entonces es importante que estén en el grupo. Además ahí se da información relativa a las clases. Dime, Yesenia. Buenas noches, teacher. Una consulta. ¿Es necesario que tengamos un cuaderno? O sea, ¿obligación tener un cuaderno? ¿O si vamos a presentar algo, lo vamos a hacer en, digamos, ya sea en PowerPoint o en Word? A su cuaderno para tomar apuntes, ¿verdad? Para sus apuntes solamente, ¿verdad? Uh-huh. A veces, bueno, en este módulo creo que no hacemos mucho eso. En otros módulos un poco más avanzados, a veces, por lo menos yo, a veces lo pongo a trabajar en grupo para que hagan una presentación de algún tema, ¿verdad? Y eso, pues sí, es una presentación de PowerPoint que deben hacer. Pero en este módulo creo que no. ¿Alguna inquietud más? Vaya. Perfecto. Ya todos tienen el manual, el libro. Ya alguien que no tenga el libro. ¿Logró entrar al grupo de WhatsApp, Stalin? Fíjese de que yo tuve el problema desde el inicio, que habían puesto otro correo y hasta el día de ayer me mandaron información, pero definitivamente no tengo ese enlace. De hecho, también he tenido problemas para poder ingresar a la plataforma. No he podido descargarla todavía. Ya. Déjeme ver.
Bueno, sería bueno entonces que se comunique con la oficina de la academia, Douglas, ¿verdad? Para que ellos le ayuden con eso. Ok, sí, de hecho ahorita estaba viendo el único correo que recibí es donde me mandan el enlace, ¿no? De la reunión de este día, pero no tengo ningún otro enlace donde me diga de para unirme al grupo. Ah, ya. Bueno, entonces sí, escríbales porque ahí le tienen que llegar un correo con el enlace del, de la plataforma, de la lista de reproducción de YouTube, del grupo de WhatsApp, ¿y qué más? Y el de Zoom. Todos esos enlaces debe tener. Ok. Ok. Bueno, arranquemos entonces esta noche, ¿verdad? Con el primer tema de hoy. A ver, por acá, presentarles el manual. Bien, este es el manual que utilizamos, ¿verdad? Módulo 1, National English for Work Program, El Salvador. ¿Ya? Estos son manuales que proporciona INSAFORM. Vamos a la unidad 1, ¿verdad? A la clase número 1, unidad 1. Okay. Dice el objetivo para esta clase, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Al final de esta clase, yo seré capaz de hablar acerca de lo que hago en mi lugar de trabajo. Hablar acerca de lo que hago en mi lugar de trabajo y decir mi ocupación. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Okay. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. A ver, pensemos por un momento en qué puestos de trabajo hay en su empresa. ¿Qué puestos de trabajo hay? Por ejemplo, en inglés corporativo yo les puedo decir que hay secretaries. Bueno, definitivamente teachers, accountants, ¿qué más podemos saber? Assistants, ¿verdad? Janitors o ordenanzas, personas de la limpieza, diferentes puestos de trabajo que hay en una empresa, ¿verdad? ¿Qué puestos de trabajo hay en sus compañías? Y empezando, y quizá quiero darles un recurso que es importante que todo estudiante de inglés tenga. En
los viejos tiempos, ¿verdad? Todo estudiante de inglés tenía que andar con un librote así de grueso. Diccionario, ¿verdad? Ahí teníamos. No sé si ustedes en bachillerato todavía tenían que andar con aquel famoso diccionario de la Universidad de Chicago. Ese fue muy popular, ¿verdad? Era muy buen diccionario. Hoy en día, pues, tenemos muchos y tales. Porque no estoy hablando de traductores, ¿verdad? No estoy hablando del Google Translator, ¿verdad? O, no, eso no se acostumbren a usarlo. Es preferible que aprendan a usar un diccionario. Y yo les voy a dar acá un diccionario en línea que pueden utilizar. Déjenme compartir pantalla para mostrarles. ¿Verdad? Como pueden ver, se llama wordreference.com. ¿Verdad? Wordreference.com. Este no es un traductor. ¿Verdad? Es decir, usted aquí no puede poner una frase y le va a decir que es, cómo se puede decir esa frase en inglés. No. Estos son palabras. ¿Verdad? Palabras. Y como pueden ver, es bien versátil porque ustedes pueden encontrar muchos idiomas. De español a inglés, a francés, a portugués, italiano, alemán, catalán. Vaya, para los barcelonistas, ¿verdad? Ahí en catalán. Y muchos idiomas. Ok. Tengo acá pues listo el inglés español, o si lo que voy a hacer es español a inglés, vean esta flechita, simplemente ya de español a inglés. Es español, español a inglés. Ok, yo quiero averiguar, vean algunas cosas. Por ejemplo, yo quería buscar ahora precisamente en el trabajo, me dijeron esto, tongue tied. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es lo que nosotros llamamos acá, vean acá, el frenillo. ¿Saben ustedes qué es el frenillo? ¿Alguien sabe qué es el frenillo? ¿Nadie de ustedes sabe qué es el frenillo? Los niños con frenillo. ¿Los brackets no serán? No. No. Creo que es la parte de abajo de la lengua. No. Exacto, ¿verdad? Cuando esa telita que tenemos abajo de la lengua es muy, muy grande, es más grande de lo normal que hay niños que no los deja pronunciar bien la R, por ejemplo, ¿verdad? Eso se llama tongue tied. No, es una, como ven acá, dice. Es una condición congénita de la lengua, ¿verdad? Con el frenillo de la lengua corto, ¿no? Tiene otras traducciones, por ejemplo, como adjetivo, ¿verdad? Por eso me gusta esta página. Y vean, sí, me ha tocado, ¿verdad? De estar investigando algunas cosas, ¿no? En español, al inglés, de inglés a español. Entonces, acostúmbrense a utilizar esto. wordreference.com, ¿verdad? Anótenlo por ahí. Porque ya se los digo, el teacher no es su diccionario. ¿De acuerdo? Muchas veces, si alguien me pregunta, mire, teacher, ¿cómo se dice eso? Yo lo primero que le voy a decir, ¿ya lo busco en el diccionario? ¿Verdad? Porque para inglés definitivamente tenemos que ser autodidactas. Ahí se los puse en el chat de Zoom. ¿Verdad? Tenemos que ser autodidactas. No basta con lo que veamos en la clase, usted tiene que buscar más. Buscar más. ¿No? Y este es una buena página para eso. Les voy a compartir otra que no es tanto un diccionario, pero es bonita porque encuentra muchas veces palabras y diferentes contextos en los que se puede usar. ¿Verdad?
Yo cuando no encuentro algo aquí en Word Reference, porque tal vez no es solamente una palabra, sino que a veces es una frase, ¿verdad? O es algo que es más de una sola palabra. No el Word Reference, que tampoco es un traductor, o sea, no es el Google Translator, ¿no? Ese no funciona porque se va palabra por palabra, no le sabe ubicar el sentido. Eso, olvídense de utilizarlo. ¿Ok? Bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque ahorita quiero que busquen su ocupación acá, ¿verdad? Busquen su ocupación y cómo, e incluso si ustedes ven esta palabra, no tiene acá la pronunciación, pero déjenme buscar alguna otra palabra. Vean, acá tiene muchas palabras, tiene la pronunciación, cómo se pronuncia en inglés americano, en inglés británico, en inglés irlandés, jamaiquino, el inglés del sur, bien interesante, ¿verdad? Está, bueno, creo que no estoy compartiendo el audio, pero ¿verdad? Escuchan la pronunciación, ¿verdad? Entonces, busquen su ocupación, por favor. Y ya luego nos lo van a decir. Y ténganlo por ahí, anótenlo en su cuadernito de apuntes, donde llevan sus apuntes, ¿verdad? Ahí anoten cómo se dice su occupation. ¿Ok? Es teacher, o si es contador, o si es supervisor, o si es asistente, si es vendedor, no sé. No sé sus ocupaciones, no sé, pues que no hay. Una consulta, teacher. ¿Verdad que cuando usted busca algo en el acá en el Word Reference, ¿verdad? Aparece como como concepto, ¿verdad? Algo así. Sí, le da muchas opciones, definiciones, ¿verdad? O definiciones. Muchas definiciones dependiendo del contexto, ¿verdad? Okay. Hay que buscar la apropiada al contexto en el que estamos, ¿verdad? Okay. Déjeme ahora, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vean esto. My name is Saúl Montoya. I am an English teacher and an interpreter. Y agreguémosle una frase más. I live in Lourdes, Colón. Ahí está ya la alarma de la asistencia, ya la vamos a tomar. Y hablemos del trabajo. I work at Inglés Corporativo. Okay. And interpreter. Vean esto. Aquí estoy hablando de mí. My name is Saúl Montoya. I am an English teacher and an interpreter. I live in Lourdes, Colón. I work at
inglés corporativo and interpret. Ese soy yo. ¿Verdad? A ver, hay que... Ahora si ustedes se van a presentar, me van a decir, my name is... mejor marcarlo algo permanente. My name is... Y dan su nombre. I am a... O an... Y dan su ocupación. I live in... Vivo en... Y mencionan la ciudad o la colonia donde ustedes viven. I work at... Y mencionan la compañía para la cual trabajan. ¿Ok? Bien. Si toman nota de esto, veo algunos ahí apuntando, háganlo. Y quiero que preparen esas frases acerca de ustedes. My name is... I am a, I live in, I work at. Bien, ¿ya lo copiaron? Bien, mientras lo prepara, voy a tomar la segunda asistencia. Ok, entonces por favor, listos a responder. Abel Alexander Santa María Melgar. No entró. Alison Natalia Jurado Anaya. Ok. Andrea Margarita Deras Pérez. Andrea Margarita Deras. No está. Hola, sí me escucha, perdón, es el audio. Oh, sí. Sí estoy. Ah, ok, ahora. Lo siento, es que es por el nivel de carga que no puedo mantener la cámara, perdón. Dígame. Estoy pasando a la asistencia, Andrea. La segunda asistencia. Okay. Bueno, está bien. Sí, perdón. Ok. Claudia Noemí Escamilla Mena. Presente, teacher. Ok, gracias. Claudia Raquel Córdoba Torres. Presente. Ok, gracias. Consuelo Saraí Rivas López. Presente, profe. Gracias. Cristina Concepción Morales. Cristina Concepción Morales. No llegó. Denis José Enríquez. Presente. Denis, ¿dónde sonó? Ok, ya. Presente, profe. Ok, Ernesto Antonio Martínez. Presente. Gracias. Franklin de Jesús Cortés. Presente. Gracias. Gerson Edenilson. Hola, hola. Rosa. Sí, Franklin, gracias. Presente, Gerson Montafrosa. Ok, gracias. Hernán Antonio Chacón. Presente, teacher. Gracias.
Humberto Alejandro Mendoza. Humberto Alejandro. Presente, profe. Gracias. Irma Iris Ortiz. Presente. Gracias. Marina Elizabeth García. Marina Elizabeth García. Oh. Mauricio Emilio Moreno. Presente, profe. Gracias. Paola Nereida Pineda. Presente. Gracias. Roberto Antonio Arévalo. Presente. Gracias. Vilma Elizabeth García. Presente. Gracias. Yesenia Brendalí Bonilla. Presente. Gracias. Y Douglas Stalin Peña. Presente. Gracias. Ok. ¿Ya terminaron su presentación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, los voy a colocar en grupos y por favor se presentan uno a uno ahí, ¿verdad? Recuerden, I am Saúl Montoya, o my name is Saúl Montoya, I am an English teacher and an interpreter, I live in Lourdes, Colón, and ¿qué era lo último? I work at Inglés Corporativo and Interprete, ¿ok? Así de cada uno de ustedes. Bien. Van a recibir una invitación para entrar a los grupos. Por favor, acepten la invitación y van a entrar a los grupos pequeños. ¿De acuerdo? Ahí se organizan y se presentan rápidamente. Unos 5 o 6 minutos les voy a dar para eso. Y luego los traigo de regreso. Una consulta. ¿Dónde nos enviarán el link? No, ahí mismo, aquí en Zoom, les va a aparecer un mensajito, ¿verdad? Que está invitado a entrar a un grupo pequeño. Ahorita, ahí está. Han sido invitados a unirse a los breakout rooms. Aceptan y entran.
Está grabándola. Ah, ¿ya se presentaron? Ya. Ya, ya nos presentamos. Eso, muy bien. Nos veo al rato entonces. Vale, cool. Practiquen, vuelvan a presentarse, no hay problema. Va. En el área de... Ajá. En el área de logística. ¿Qué dijo? ¿Ya se presentaron? Ya. Hola, hola. Ya. Hola. Ok. Perfecto, bueno, ya lo veo de nuevo todo junto. Llegan, vuelvan a practicar si es preciso, no hay problema. Ah, ¿qué tal? ¿Ya se presentaron? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Excelente, Carlos. Los veo a todos de nuevo en un rato. ¿Sí? Pueden seguir practicando, no hay problema. Thank you. Ok. Yo tuve ese. Es que cuando decimos life es de como de vivir. Y si decimos life es como de vida. Entonces, pero ahí es live, creo yo. ¿Verdad? Sí, ahí live, ajá, ahí es live. De donde, ajá, que es donde vivo. Ajá. Digo esto por si, ¿verdad? Para que tengamos ahí ese cuidado al momento de pronunciar. Ok. Ajá. Excelente, excelente. Nos vemos en un rato. Ok, está bien, profe. ¿Qué tal? ¿Ya se presentaron? Yes. Excelente, ok. Bueno, nos vemos en un rato. Excelente. ¿Qué pasó, Allison? No te oigo. ¿Cuál es la conexión? Ah, okay, okay. Sí, 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 por eso, pero ya me había presentado. Ah, bueno. Es que estoy con datos. Ah, okay, okay. Hola, hola. Hola. Ajá, Denis, ¿necesitas algo? Sí, profe, una consulta. En la segunda asistencia, no sé si escuchó que dije presente. Quiero ver. Denis, sí, sí. Ha marcado. Sí, todo bien. Sí. Ok, gracias. Marina. ¿Dónde está Marina? Ah, hola, vaya pues Marina, vaya pues. Vaya pues. Le voy a creer, como dicen, le voy a creer. Ok. A ver. Un voluntario que se quiera presentar. Uno. Ok, Douglas. Adelante, Douglas. Okay, my name is Douglas Stalin. I am an industrial engineer. I live in Lourdes, Colón. I work at Cosolido. I have 39 years old. Okay, very good. Somos vecinos. Yes. Excellent. Vaya, ahí hay varios levantando la mano. Okay, muy bien. Vamos con Yesenia. Good night. My name is Brenda Lee Bonilla. I am teacher. I live in Cojutepeque. I work at Colegio Los Nenes. Oh, excellent. Excellent. Very good. Okay, let's continue with Claudia. Claudia Escamilla. Okay, good night, everybody. My name is Claudia Escamilla. I am a salesperson.
I live in Mexicano. I work at Fusion BPO service. Excellent. Very good. Very good. A ver, Consuelo Saraí. Good night. My name is Saraí Rivas. I am a seller. I live in San Martin. I work at Almacenes Tropigas, Plaza Mundo. Okay, perfect. Thank you. Seguimos con Alison, Natalia. Good night. My name is Natalia Jurado. I am collection executive. I am Lili Seapango. I am World Buffet de Abogados Alemán Soto. Collection executive. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? No. Diles, Natalia, ¿qué es eso? Ejecutiva de cobros. Ejecutiva de cobros. Ay, cuidado, cuidadito. Ok, gracias, Natalia. Gerson, adelante. Hello, good night. My name is Gerson Monterrosa. I am an engineer in computer system. I live in Lourdes, Colón, and I work at Sistema CIC. Excellent. Ok. Oh, vamos ganando los de Lourdes. Vamos tres de Lourdes. A ver, antes de que sigan, porque esto es algo muy común. Good night. Es un saludo. Bueno, más que un saludo, es una despedida. ¿Verdad? Usted dice good night cuando ya se va a dormir. O cuando está en una reunión y ya se termina la reunión, ya sea de trabajo, de fiesta o lo que sea, y ya se retira del lugar en la noche, entonces dice good night. ¿Verdad? Son buenas noches, buenas noches, ya me voy. Buenas noches, ya voy a dormir. ¿Verdad? Cuando el buenas noches de saludo, cuando yo estoy llegando a un lugar, o en este caso nos estamos presentando, estamos saludando, es good evening. Los escribo ahí en el chat de Zoom. Good evening. Evening. Good evening. Ok. Y en la mañana sabemos es good morning. Luego vamos a ver eso con detalle, pero en la tarde es good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Y luego good evening. ¿Verdad? Un saludo, el buenas noches de saludo es good evening y el de despedida es good night. Ok, así que mañana cuando lleguemos a la clase decimos good evening. ¿Ya? Y aunque es bastante formal, ¿no? Aquí podemos decir hi, hello, ¿verdad? Pero el buenas noches es good evening. Ok, bien, sigamos con Emilio. Ahí tiene la mano levantada. Hi everybody, my name is Emilio Moreno. I am operation assistant. I live in Acajutla and I work in Grupo Importe. Okay, thank you, Emilio. Let's continue with Hernan. Good evening. My name is Hernan Chacon. I am a warehouse manager. I live in Tunco Beach. I work at Ready. Wow, qué envidia, Hernán, qué envidia. Living at El Tunco Beach. Tunco wow. Beach. Te voy a ir a visitar en Semana Santa, Hernán. Ok, mucho gusto. Okay. Claudia, adelante. Good evening. My name is Claudia Cordova. I am professional secretary. I live in Apopa. I work at Fusion Service. Okay, thank you. Very good. ¿Ya no hay voluntarios? ¿Ya no hay voluntarios?
Porque si ya no hay voluntario, va a ser de dedo, porque nadie se va a quedar así. Ok, Franklin, adelante. Good evening. My name is Franklin Cortez. I am operation assist. I live a Cajutla, Sonsonate. I work at Inversiones Portuarias y de Servicios. Ah, ok. Thank you, thank you. Por ahí veo que algunos están levantando la manita que es de aplauso. Esa se pone y se desaparece en cuestión de segundos, ¿verdad? Tienen que levantar la que dice raise hand o levantar la mano, porque esa sí se queda ahí, ¿verdad? Y lo va poniendo en orden a los que levantan la mano. Perfecto, muy bien. Y los que ya pasaron la pueden bajar. Ok, Irma, adelante. My name is Irma Ortiz. I am administrative assistant. I live in Santa Ana. I work at Inversiones Javes. Excellent. Thank you, Irma. Roberto, adelante. Okay, good evening, guys. My name is Roberto Arevalo. I am a salesperson. I live in San Salvador. I work at Fission BPO El Salvador. Okay, excellent. Ernesto, adelante. Good evening, teacher. My name is Ernesto Martinez. I am supervision. I need a Cajutla, Sonsonate. I work Inversiones Portuarias. Okay, perfect. Ya hay varios de Acajutla, ya nos van ganando, ya nos empataron quizá. Varios de Acajutla, ¿verdad? A ver, ¿quién falta? Paola levantó la mano. Adelante, Paola. Hello, my name is Paola Pineda. I am a contract. I live in San Jacinto, San Salvador. I work at Multiprime. Okay, thank you, Paola. Muy bien, a ver, ¿quién falta? Ahí está, Vilma Elizabeth, adelante. Good evening. My name is Vilma García. I am a dentist. I live in San Salvador. I work in clinic. Terrible. Okay, good. La pesadilla. Yeah, okay, but it's necessary. Okay, ¿quién falta? Ya no sé ni quién. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Quién creen que falta? ¿Quién está viendo en su grupo? Okay, Dennis, adelante. Enciende el micrófono, Dennis. Good evening. My name is Dennis Quiterio. I am warehouse assistant. I live in San Juan Onoaco, and I work at Textile La Paz. Okay. Very good. Very good. Hoy sí, ¿ya están todos? Ayúdenme. Falto yo, pero como soy desde la computadora, no puedo poner la manito, perdón. Ah, bueno, adelante. Okay. Hi, my name is Andrea Deras. I am a student. I am living San Salvador. I am work call center in Fusion BPO service. Oh, okay. Very evening. Good evening, Andrea. Evening. Pero sí, en la computadora creo yo que todavía es más fácil encontrar de reaction. No tengo como es una de escritorio, no está la propia app. Uh-huh. Oh, entonces okay. Por eso, pero ya mañana sí voy a estar completa. Eso. Muy bien, ¿ya están todos? Se me hace que hay algunos que faltan. Falta Alejandro Humberto. Alejandro Humberto, gracias, Denny, gracias. Hello. Okay. Good evening, everybody. My name is Alejandro Humberto Mendoza. I am 21 years old.
I live in Canton San Antonio. I work in the third warehouse assistant, and I work at Textiles La Paz. Okay, perfect. Very good. ¿Alguien más? Pónganle el dedo a otro, pónganle el dedo a otro que se ha quedado ahí calladito. Ya no, vaya. Excelente, ok. Ya ves la idea. Aquí hay que romper el hielo, quitarse el miedo. Todos estamos igual, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, ¿no? Aquí, a menos que alguien sea nativo, incluso aunque sea nativo, le diría yo, todavía estamos aprendiendo. ¿O no? Español no estamos aprendiendo. Siempre nos toca estar aprendiendo, ¿verdad? Incluso español. Así es que, pues, ¿por qué nos va a dar pena, verdad, practicar el inglés y pronunciar? A veces ni en español sabemos cómo se pronuncian algunas cosas, ¿verdad? A veces ni en español entendemos a alguien, especialmente algunas canciones de hoy en día ni en español se entienden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos va a dar pena que a veces no entendemos lo que alguien dice en inglés o que a veces no sé cómo se pronuncia? O lo importante es aprender a comunicarnos, ¿verdad? A comunicarnos. De alguna manera nos vamos a dar a entender, la gente nos va a entender, nos va a escuchar, va a decir, ah, sí, sí. Vean, los gringos vienen acá y ellos no andan con pena y hablan de todo, como que son, que piel roja, ¿verdad? Mi ser, tal cosa, ¿no? Pero hablan, se comunican, ¿ok? O sea, igual en este grupo, pues tampoco debemos de tener temor. Lo importante es comunicar. De acuerdo. Y por supuesto, nadie tiene ninguna razón para bullear a otro, ¿verdad? Hacerle burro. Para nada, ¿no? Estamos todos igual. Perfecto. Entonces, let's continue with the book. Let me share. Voy a compartir pantalla. Para seguir acá con el libro. Tenemos acá algunas ocupaciones, algunas ustedes las mencionaron, ¿verdad? Ahí en el libro, ¿no? Tenemos maintenance, tenemos supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Repito, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay. Bien. Repitan después de mí, please. Repeat after me. Maintenance. Maintenance. Okay. Escuchen que ese mine casi no se usa. Es un man. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Bien. Engineer. Engineer. Floor manager. Mm-hmm. Truck driver. Secretary. Okay, very good. A ver, muy bien. Tómense unos 2-3 minutos para poner en orden estas mismas palabras del vocabulario acá. Escribirlas. Mire, disculpe, teacher, fíjese, ¿sí?, que yo me meto hasta donde dice nivel principiante módulo 1, ¿verdad? Uh-huh. Y solo me aparece section 1, ¿verdad? Dice, uh-huh, you need get to know someone, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me aparece este libro ese. Oh, el libro está... Ya te muestro dónde está.
Hay otro aquí arriba, dice Student's Manual. ¿Ves? Acá te muestro. Permítame. No se mira. Es que fíjese que no se quizás ve. Eso está ¿a dónde? En el correo que nos enviaron o dónde. No, si tú ya entraste a la plataforma, estás ahí viendo. Déjame, voy a compartir pantalla. Bien, estaba solo compartiendo el libro. Vaya, ¿tú logras entrar aquí? Permítame. Sí, sí, ahí estoy. ¿Sí? Exactamente. Sí, vale. Exactamente ahí estoy. Aquí estoy. Ah, ok. Ok. Uh-huh. Sí, ya lo encontré. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, me estoy manchando, Mírenme. Traviesos. Va, entonces completen ahí, pongan en orden las palabras del vocabulario mismo. Tenemos que escribirla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Escribirla correctamente. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién está ahí con el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar? Ya, todavía no. A ver. Brendalí, Yesenia Brendalí. Hola. Dígame, teacher. A ver. ¿Tú estás en computadora o en teléfono? En computadora. Hey, perfecto. Te voy a ceder el control para que tú puedas escribir. Acá, la número uno, la escribas correctamente. A ver, ¿está segura? No estoy segura. Arriba sí, la tiene, bien. Arriba está, para que lo puedas. Yo no lo quiero ver. Bueno, a ver. Quiero ver. Solo es describir, la verdad. Sí, quiero sí. Al principio estaba bien, al principio estaba bien. Sí, sí, vale, permítame. Estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Tranquila, tranquila. Ajá. No, ahí no. Ok. Ahí está bien. No. Quiero ver. Es ingeniero, ¿verdad? Sí. Es ingeniero. Ay, como es la cosa, ya me trabé. Quiero ver. Ajá. Engineer. Ajá. No lleva. Engineer. Otra, doble E. Ingeniero. Quiero ver qué me falta. Exacto, así. Ah, no, en esa última N. Ok, así. Ok, ay, no. Perfecto. Ay, no. Tranquila, estamos aprendiendo todos. Ok, suéltalo para poder. Muy bien. Ok, engineer. Muy bien. A ver, el número 2. Vamos a hacer el control a
Alejandro Mendoza. Alejandro, ¿puedes? Hola, hello. ¿Puedes tomar el control y tratar de escribir? I in cell phone, coach. Ok. Ups, perdón, me salí. Vamos entonces, a ver, preguntémosle a Douglas. ¿Estás en computadora, Douglas? Yes. Ok, ay. No, es él. Es aquí. Vaya, Douglas. Toma el control, por favor, y escribe acá a número 2. Ok. Manager. Okay. Muy bien. Puedes soltarlo, Douglas. Gracias. Vamos a ver. Number 3. Roberto Arévalo, ¿estás en computadora? Sí, profe, sí, estoy en computadora. Perfecto, a ver, probemos con el number 3. Te paso el control en este momento. Ok, ahí está, tómalo. Muy bien, secretary. Thank you. Okay. Suéltalo. Suéltalo. No, suéltalo. No sé cómo. Ya no lo toques, vaya. Ok. A ver, Paola, ¿estás en computador? Sí. Ah, sin ganas me respondes. ¿Qué pasó, Paola? Número 4. Adelante. Ajá. Perfecto, muy bien, truck driver. Gracias. Vamos con. A ver. Ya. Hola. Ya estoy en computadora, solo que ahí estoy en la que solo aparece la foto. No sé si logra ver. Pero ya me conecté ahí. ¿Quién me habla? Alejandro Mendoza. Alejandro, vamos a ver. Ah, ok. Creo que es este. Entonces, ¿prueba? No, es el otro. No, no es donde estoy hablando, sino que es el otro. Ahí hay otro. Pero ya lo agarraste. Ah, aquí va. Ahí ya lo vi. No, ahí tienes que escribir. Ahí sí, pone, ok. No, supervisor. Supervisor. Es O. La última es O. Or, ok. Esa, sí. Ok. Perfecto. Ups, te bajaste ahí. Va. Suéltalo para poder retomarlo yo.
Ya no lo muevas, no lo muevas. Ok, gracias. Y la última, vamos a ver. Vilma Elizabeth, ¿está en computador? Employees. No. No, vamos a ver. No, no estoy. Hernán. Estoy con celular, teacher. Franklin. Dennis. Dennis, ¿estás en computador? No, estoy en móvil. Ah, Dennis. ¿Quién está en computador? Dígame, dígame. Ernesto Martínez está en computador. Irma Iris levantó la mano. Entonces, a Irma Iris. Adelante, Irma, toma el control y ahí escriba. Excellent. Very good, very good. ¿Verdad? Bueno, esto estaba sencillo. 6 palabritas de vocabulario, ¿verdad? Engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, maintenance. Compliquémonos un poco más la vida. Nah. Oh. Le voy a ver. Les voy a compartir esto en el WhatsApp y luego lo vamos a practicar. Give me a second. Okay. Bien, ahí en el WhatsApp les acabo de compartir una imagen con un vocabulary sobre occupations, más occupations. Ok, vamos a practicar. Acá está. Practiquémoslo y pues les queda ahí para practicar más en casa, ¿no? Lo leo primero, escuchen la pronunciación. Ahorita no repitan, solo escuchen la pronunciación, ¿verdad? Traten, si pueden, tomar nota de dónde va el énfasis, ¿verdad? De las palabras, dónde va la fuerza de voz, para ir practicando la pronunciación, ¿ok? Acá, office worker, computer programmer, veterinarian, street vendor, factory worker, politician, tour guide, entrepreneur, ballet dancer, astronaut, miner, teacher, real estate agent, bellboy,
gas station attendant. Gas station attendant. Judge. Judge. Customs officer. Customs officer. Lawyer. Lawyer. Cashier. Cashier. Taxi driver. Taxi driver. Speaker. Speaker. Delivery man. Delivery man. Butcher. Butcher. Pharmacist. Pharmacist. Receptionist. Receptionist. Plumber. Plumber. Musician. Musician. Chef. Chef. Baker. Baker. Artist. Artist. Okay. A ver. Vamos a practicar la pronunciación, ¿ok? Repitan después de mí. Office worker. Office worker. Computer programmer. Computer programmer. Veterinarian. Veterinarian. Street vendor. Street vendor. Factory worker. Factory worker. Politician. Politician. Tour guide. Tour guide. Entrepreneur. Entrepreneur. Ballet dancer. Ballet dancer. Astronaut. Astronaut. Miner. Miner. Teacher. Teacher. Real estate agent. Real estate agent. Bellboy. Bellboy. Gas station attendant. Gas station attendant. Judge. Judge. Customs officer. Lawyer. Cashier. Cashier. Taxi driver. Taxi driver. Speaker. Speaker. Delivery man. Delivery man. Butcher. Butcher. Pharmacist. Pharmacist. Receptionist. Receptionist. Plumber. Plumber. Musician. Musician. Chef. Chef. Baker. Baker. Artist. Artist. Muy bien. ¿Alguna duda con alguno de estas ocupaciones que no les queda claro qué significa? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Tour guide. Tour guide. Tour guide es guía de turistas, guía de turismo. Yo... entrepreneur. Uh-huh. Es empresario. Un Gracias. Empresario. Bien. Speaker. ¿Qué significa? Speaker. Speaker es un orador.
un orador. A ver, espérame que no veo quiénes han levantado la mano. ¿Ah? Speaker. Ah, cámara. Ok, bien, ¿alguna otra pregunta? Yo les pregunto entonces a Vilma, dígame. ¿No? ¿Vilma preguntaba algo? No. Ok, yo les pregunto, ¿qué es Customs Officer? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Es oficial de aduanas. Aduanas. Veo Vilma que tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? No, enciende el micrófono. Oh, perdón, perdón. Lawyer es abogado, ¿o qué es? Sí, ¿sí? Abogado. Oh, uh-huh. Ok. Muy bien. Gracias. Bien. Perfecto. Entonces, lo demás creo que está claro, ¿verdad? Bien. Ahí tienen para practicar posteriormente. ¿Ok? Ups, ya nos dieron las 9:55. Solo déjenme ver qué nos queda. Bueno, mañana vamos a entrar a esto del uso del verbo to be en oraciones en singular, ¿verdad? Tengo algunos apuntes acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Irma? Todo claro, Tisha. Hola. Dime, Irma. ¿Solamente una consultita con el manual? ¿Hay que contestar el manual o solamente está por la clase? No, el manual, ¿verdad? No es obligación. Es para la clase. Ah, okay. Ahí lo trabajamos, ¿verdad? Manualmente o lo imprimen. Es para... Ah, ok. Sí, porque yo quería digitar y no pude. Entonces, por eso era la consulta. Bueno, a mí me lo abre en este de Microsoft. Yo estoy acá en el DC donde está toda la documentación del curso. Pero lo puedes descargar, creo. Sí, descargado, sí. Nada más era la consulta de que si lo... Ahí, ajá. Gracias. No. Ahí okay. Solo las tareas que están en la plataforma es lo que hay que ir a hacer. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nada por hoy. Bueno, vamos entonces a la última asistencia de la noche. A ver, como no está Abel, que es el número uno de la lista, sería de movernos con Allison, Natalia, para la sesión personalizada hoy. Ok. Te quedas unos 10 minutitos nada más al final. Bye. Y ahí practicamos. Y si no, chambreamos un rato. Ok, te fijas, fulano, de vida. No. Ok, vamos con la última asistencia. Abel Alexander no se presentó. Alison Natalia. Presente, muy bien. Andrea Margarita Deras. Andrea Margarita Deras. Ay, se me va y viene Andrea. Claudia Noemí Escamilla. Presente. Ok, gracias. Claudia Raquel Córdoba. Presente. Ok.
Consuelo Saraí Rivas. Presente, profe. Ok. Cristina Concepción Morales. No llegó. Denis José Enríquez. Presente, profe. Ok. Ernesto Antonio Martínez. Presente, profe. Perfecto. Franklin de Jesús Cortés. Presente, teacher. Presente. Perfecto. Gerson Edenilson Monterrosa. Presente, presente. Perfecto. Hernán Antonio Pong. Presente, teacher. Perfecto. Humberto Alejandro Mendoza. Present, teacher. Perfecto. Irma Iris Ortiz. Presente. Muy bien. Marina Elizabeth García. Presente. Muy bien. Mauricio Emilio Moreno. Por acá, profe. Ok. Paola Nereida Pineda. Presente. Ok. Roberto Antonio Arévalo. Presente. Perfecto. Vilma Elizabeth García. Presente. Perfecto. Yesenia Brendalí Bonilla. Presente. Muy bien. Y Douglas Stalin Peña. Presente. Muy bien. Ok, people, recuerden mañana al ingresar, por favor, su nombre completo, tal como está en la inscripción de INSAFORP, ¿verdad? No solo un nombre y un apellido, porque no me aparecen así en la lista, sino que el nombre completo, ¿de acuerdo? Y ahora sí podemos decir good night, todos excepto menos Allison, ¿verdad? Good night, good night, good night, people. Good night. Nos vemos mañana, ¿verdad? 8 en punto. Good night. Good night. Good night. Good night. ¿Tiene alguna pregunta, Vilma? Sí, sí. Hoy no va a haber tarea. Es la que está en la plataforma. Sí, en la plataforma. Oh. Uh-huh. No le entendía. Entonces, es la que está en la plataforma de inglés corporativo. Okay. Ok, gracias. ¿Sí? Ese era mi pregunta. Gracias. Esa es la tarea. Disculpe, teacher, ¿en qué parte está? Disculpe. Vaya, ahorita les muestro de nuevo. Ah, donde dice homework, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Verdad? Disculpe, teacher, ¿me puedo retirar? Sí, claro. Claro, y esta la hacemos problema. Siempre, la hacemos siempre. Es esta. Son 5 preguntas, ¿verdad? Tarea 1, dice. Sí. Aquí van, ¿verdad? Tarea 1. Una consulta. El día de mañana siempre con este mismo enlace vamos. Sí, el mismo enlace. El mismo enlace. Gracias. Good night. Good night, bye, bye, good night. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. ¿Cómo me salgo de aquí, niño? No puedo. Sáquenme de aquí, dice Marina. Ahí a la esquina, en la esquina derecha de abajo, debe decir finalizar o salir de la reunión. O si está en el teléfono, creo que aparece arriba. Good night. Good night, Ernesto. Salir de la reunión, me tiene que aparecer por ahí, Marina. Ahí está, caluroso. Ok, Allison. Hacen el trabajo, Allison. No, está en la casa de mi cuñado. Ah, veo ahí unos hilos. Ahorita de Dios. No, sí. Ah, ok. Bueno, no sé si tienes alguna duda, alguna inquietud. Fíjese que hasta el momento quizás sí todo claro, ¿verdad? Solo a esperar el día de mañana que ya sería. Ok. Entenderlo todo. Ok. Ya tienes todos los enlaces, ya estás en el grupo de WhatsApp. Sí, ya tengo todos los enlaces.
Perfecto, perfecto. Ok, entonces practiquemos unos 10 minutitos, 6 minutitos que nos quedan. Un poco del vocabulario que vimos ahora. Vaya, estaré solo preguntando para mí. Hola. Dale, dale. Vaya, dígame, es que tengo mucha vuelta. Ah. Sí. Entonces creería que no se escucha casi. No, yo sí te escucho, sí te escucho. Ah, ok. Vaya. ¿Tu vocabulario todo te quedó claro? Sí, sí, sí. A ver, léemelo. Todo. Lo voy a ir señalando. A ver. Office work. Office worker. 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 Ajá. This. Is computer. Programmer. Veterinarian. Veterinarian. Okay. Este. Street vendor. Okay. Street vendor. Vendor. Okay. Este. Factory working. Worker. Ajá, worker es la persona, el trabajador. Cuando tú dices working es un verbo, es trabajando. ¿Verdad? Working es trabajando, worker es trabajador. Luego. No se entiende. Estoy con el teléfono. Ah. Politician. A ver, déjame ver si. Acá lo puedo ampliar más para que lo veas más de cerca. Vamos a irnos moviendo. Ahí está. ¿Lo ves mejor? ¿Está? ¿Apagaste el micrófono? Ballet dancer. No, a este estoy señalando. Ajá. Ballet dancer. Ajá. Espérame que. Vaya, vamos a ver, saltémonos algunos. A ver, este. ¿Ves el que estoy señalando? Astronaut. Sí, quizá no logramos ver el mismo. Empecemos acá. ¿Qué pasó aquí? Me quedó muy grande. Sí, no veo ahorita nada. No. ¿Por qué me quedo así? Permítame.
Quedó raro. Bye. Ah, se me murió. Ahí está. A ver, este. ¿Logran ver el que estoy encerrando? Judge. Este. Banger. A ver, este. Cashier. A ver, este. Delivery man. Delivery man. Bien, este. Plumber. Hey. Vaya, a ver si yo te pregunto en español, tú me lo dices en inglés. ¿Cómo se dice carnicero? Butcher. Ajá, butcher, muy bien. ¿Cómo se dice cajero? ¿Cómo, perdón? Cajero. Cajero. Receptionist. No, Langer. No. Cajero es este, ¿no? Ah, cashier. Cashier, exacto, cashier. Cashier. ¿Cómo dices agente de bienes raíces? Customer, no. Real estate agent. Exacto. A ver, oficial de aduanas. Customer office. Muy bien, muy bien. Fontanero. Plumber. Correcto. Ok, bueno. Nos quedamos acá. ¿Verdad, Natalia? Gracias por quedarte, ¿verdad? Y pasa feliz noche. ¿Ok? Gracias igual, feliz noche. Bueno, cuídate. Chao. Mañana. Gracias igual, adiós.